Él es mi hermano Luis Enrique. Él es Claudio, mi novio y concubino. ¿Qué pasó, cuñadito? Hola. Mucho gusto. Decidimos vivir juntos. Bueno, yo los dejo solos. Sí, loca de amor. ¿Viste ese chocolatito delicioso? Ah, estás viviendo con un tipo que acabas de conocer, ¿eh? Sí, ¿qué pasa? Pero no, sí, pero no. ¿Cómo te explico? Yo siento que lo conozco de antes. Tenemos una conexión, es diferente. Es mi alma gemela. No. Te estás apresurando, Nala. ¿De qué vas a vivir, eh? A ver, ¿de qué vas a vivir? Te he contado. Enano. Estás hablando con la nueva corista de los Sociedad. Voy a cantar como Ariana. Oh. Sí. Así como me ves. Tu hermana es una mujer independiente. Pues, felicidades por lo del grupo. Está de pelos lo del trabajo. Pero a ver, espérame tantito. ¿Por qué no te esperas tantito para primero conocer bien a tu chocolatito y después venirte a vivir con él, eh? ¿Por qué no te vas a casa de tu papá o a casa de mi tío Emilio, nana? Qué hueva. ¿Voy a durar con una pareja 1000 años para después casarme como una niña fresa? No, ya, bye. Ya, hay que vivir la vida, Luis Enrique. Pues está bien. Ya. Como digas, ya estás grandecita. Mira, lo que te traje. La almohada de Miri. Ay, todavía huele a ella. No sabes, no he podido dormir sin esto. Se nota. ¿Que no has dormido? Sí, he dormido. Aquí está todo lo demás que me pediste. Bueno, nana, yo me tengo que ir, ¿sí? Nos vemos después. No, espera. Quiero que le digas a la Pinal que me viste feliz, enamoradísima, viviendo con mi novio, que estoy trabajando en lo que me gusta, que estoy perfecta. ¿Ah? No, no vas a sacar a ti. Promételo. Promételo, nana, está bien, promételo. Está bien. Quita esa cara. Ya. Voy a estar bien. Tengo que tomar las riendas de mi vida. Me va a hacer bien estar lejos de casa. Ya, quita esa cara. Se vale arrepentirse, ¿eh? Sí, vale. Ya te extraño, Ana. Ya tienes eso.